Esta mañana he visto a Nina. En la farmacia. Me ha dicho que a ver cuándo quedamos con ellos para ir a tomar algo. Un tardeo, como dicen ahora. ¿Te apetece que quedemos con ellos la semana que viene? ¿Quieres agua? Carlos, ¿qué te pasa? Carlos, por favor, dime algo. ¿Es por algo que he hecho? ¿Por qué no me hablas? ¿No dices nada? ¿Qué te pasa, Carlos? Nada. Nada. No es nada. Entonces, ¿por qué pareces molesto si no es nada? Es que no paro de darle vueltas a la cabeza, de pensar qué he podido hacer. Mira, si es algo que te ha podido molestar, lo siento, de verdad. Pero si no me dices qué es, no puedo entender de qué se trata. Ah, no lo sabes. ¿Saber qué? Pero no dices que no es nada. ¿Qué tengo que saber? Carlos, yo te quiero. Y quiero que estés bien. Que estemos bien. Pero cuando haces esto, yo no sé qué pensar. Vale, no digas nada. Pero me duele. Me duele no saber qué ocurre. Y tu silencio me machaca la cabeza. Es porque no fuimos a la casa de tu madre el viernes pasado. Y no puede ser eso, porque además lo decidimos los dos. No, no es nada. Nada dura ya 3 días. Quieres agua y no dices nada. Pero te sirves vino a pesar de que no te gusta beber en las comidas. Y lo haces solo porque yo te he ofrecido agua. Pero dices que no te pasa nada. Es que de verdad yo no sé por qué tienes esa actitud conmigo. O no lo sabía. Hasta ahora. ¿Sabes? No me daba cuenta porque cuando una está en una relación está como ciega. Pero estos días dándole vueltas a la cabeza me he dado cuenta de que esto es algo que tú haces con más frecuencia de lo que yo pensaba. ¿Te acuerdas las navidades pasadas cuando cancelamos el viaje? Que al principio pareció que no te molestó, pero... Pero luego... Bueno, siendo sincera, no he sido yo quien se ha dado cuenta. Ha sido mi psicóloga. Vaya, he captado tu atención. Sí, estoy yendo a la psicóloga. En realidad, el día de ensayo extra del coro es el día de la psicóloga. ¿Te hace gracia? Pues ella me ha abierto los ojos. Bastante. Lo hace para castigarte. ¿Para castigarme, Carlos, a mí? Si me adora. Pensé que la loca era ella. Pero luego me acordé de aquel día que te dije así de pasada, ¿por qué no vamos al restaurante ese nuevo que han abierto en la esquina? Pero luego lo que son las cosas se me pasó completamente. Incluso te dije que había que ir al súper porque no teníamos nada para cenar, ¿verdad? ¿Y tú? No dijiste, pues, mujer, no habías dicho que íbamos a ir a cenar al restaurante. ¿Sabes lo que hiciste? Sonreíste como ahora. Cínicamente. Y yo no me di cuenta. Cogiste las llaves del coche en silencio y me llevaste al súper. Y ese silencio duró 3 días. 3 días que yo no paré de dar vueltas a la cabeza, de pensar qué error había cometido, qué había podido hacer. Y no me habría dado cuenta si entre llanto y llanto no me hubiera acordado de aquella frase inocente del restaurante nuevo.
culpándome a mí misma por el pecado de no haber ido al restaurante. ¿Tú sabes el suplicio que fueron para mí esos 3 días? Sin hablarme, sin rozarme, sintiendo tu rechazo. Lo sabes. Claro que lo sabes. Pero luego vinieron días de cariños, de detalles, de buenas palabras. Y vuelta a empezar. Hasta hace exactamente 3 semanas. Entonces lo sabías. Solo dime una cosa. ¿Disfrutabas viéndome sufrir? ¿Ahora quieres hablar? Pues ahora ya es tarde, Carlos. ¿Sabes la ventaja de ser farmacéutica? Que no hallarán ningún rastro ni en tu cuerpo ni en la bebida. ¡Emergencias! ¡Emergencias, por favor, vengan rápido! ¡Es mi marido! ¡No respira! ¡Carlos, por favor, dime algo! ¡Carlos, di algo! ¡Carlos! ¡Carlos!